Saludos, esta es la unidad número 8 del libro Study Rhythm, que es un libro dedicado a resolver las habilidades rítmicas, la lectura rítmica en general, y en particular la unidad 8 habla sobre el compás de 6 octavos, pero no solamente el 6 octavos, porque ya lo vimos antes en otras unidades, pero específicamente la inclusión de las figuras de semicorcheas en el contexto de 6 octavos. Recuerden que 6 octavos es un compás binario, tiene dos pulsos que tienen internamente la subdivisión ternaria. Yo oigo este pulso que tengo ahí, es de 40, y escribiría en 6 octavos negra con puntillo, o sea, el pulso de 6 octavos unidad de tiempo, igual a número, y en este caso esta es 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso sería mi pulso. Tendría ahí que colocar las figuras que corresponden a corcheas y a semicorcheas. 8.1, estamos en 40. Ti, 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 ri, ti, ri, ti, ri, ti, ti, ti. Tiri, tiri, tiri. Dos. Ti, ti, tiri, tiri, ti, 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 tiri, tiri, ti, ti. Uno, dos. Ti, tiri, ti, tiri, ti, ti, tiri, ti, tiri, ti. Uno, dos. Ti, tiri, 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 ti, tiri, tiri, ti. Tiri, tiri, uno y dos. Tiri, 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 uno y dos. Tiri, tiri, cinco pataque. Tiri, tiri, cinco patiri. Uno y dos. Tiri, 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 tiri. Y pues llevarlo progresivamente hasta que suene en negra con puntillo igual a 76, lo cual me va a indicar que algo como esto. 1, 2. Tiri 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 cinco patiri tiri tiri cinco patiri tiri 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 tiri. Para el siguiente ejercicio, el valor de la negra con puntillo es igual a 66. El 8 punto A, que está indicado en el título como gracioso, es una otra forma de indicar una intención del ejercicio. Tiene varias variaciones con mezzopiano, piano, pianísimo. 6 octavos. Ta ti ta ti ti ri ti ta ti 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 ri ti ta ta ti ta ti ti ri ti ta ti ti ri ti ti ri ti ta ti 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 ta ti ri ti ta ti 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 ri ti ti ri ti ta ti ta ti ti ri ti ti ri ti 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 ta ti ta. El ejercicio 8B está marcado como adagio y tiene la negra con puntillo con valor de 52. Empezamos en anacrusa y otras variantes en 6 octavos, incluyendo pues aquí en este caso los panes de semicorcheas y las semicorcheas que son parte de la continuación de una corchea con puntillo. Ti ti ri ti ta ti ti ri ti ta ti ta ti ta
Para el siguiente ejercicio, 8C, alegro. La negra con puntillo está marcada como 88. Y tenemos las mismas figuras, las mismas combinaciones que hemos visto hasta ahora. 8C, 6 octavos. 1, ta, ti, 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 ta, ta, ti, 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 ta. No se siente tan fácil porque las figuras empiezan a ser un poquito más pequeñas en la proporción debido a la velocidad que está solicitando con 88, por eso se pone un poquito más ágil el asunto para tocar. Para el ejercicio 8D, la entrada es de anacruza, pero imagínense que tuviera las tres corcheas del ti. Ahora le vamos a quitar una corchea con puntillo a ese grupo y me queda lo que está ahí, que sería una semicorchea y corchea, o sea, le quitamos exactamente la mitad de los valores. Esa es la entrada que hay ahí diferente al asunto y está en negra con puntillo, pulso de 66 para 6 octavos alegreto. Y por ejemplo, el caso de este ejercicio que está en negra con puntillo 80, si usted tuviese 80 con corcheas en un compás binario, no se sentiría tan rápido, porque aquí estamos hablando de mayor tráfico por causa de la subdivisión ternaria que hay en cada pulso, y entonces me toca ágil el asunto. Es un problema de dicción. Recuerden que siempre en la lectura con el sistema de Kodály, las negras son ta, cuando estoy en 6 octavos, las negras son ta, las corcheas son ti y las semicorcheas son tirri. Las parejas tirri, y eso es lo que también hace un poquito complejo el asunto, pero es posible. Un ti 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 ti. En el ejercicio 8F tenemos la negra con puntillo igual a 60, lo cual nos hace descansar un poquito de la prisa de decidir las figuras un poco rápido. Ese 6 octavos en este caso es más tranquilo. 1, 2. Tir ti 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 ta ti ta ti tir ti tir ti ti ta ti ta. Tir ti 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 5 pa ti 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 5 pa ti 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 ta ti ta. Tir ti 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 5 pa ti 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 ta. Ti ti ri ti ri ti ti ri 5 pa ti ri 5 pa ti ri ti ri ti ri ti ti ri ta. En el 8.2 encontraremos ahora un ejercicio que son de independencia. Vamos a tener la posibilidad de realizar dos líneas simultáneas en 6 octavos también. Aquí está marcado como metrónomo a 50.
y tenemos varios grupos con signos de repetición y luego un compás libre cada vez para pensar el que sigue. Un, dos. Ejercicio 8.G, alegro, negra, igual a 88. Un poquito de concentración para poder lograrlo porque, aunque se ve sencillo, el problema del 88 parece no tan rápido, pero por eso está escrito como alegro, porque se va a tener una sensación térmica de rapidez. 1, 2, 1. Bueno, y para descansar un poco de esa velocidad, hacemos el 8H que tiene la negra con puntillo en 48, lo cual no es que ayude mucho porque hay unas complicaciones en los ritmos del segundo plano, de la parte inferior. Entramos en la cruz, entramos en segundo pulso. 1, 2, 1. Ti, ti, pa. Bueno, en el ejercicio 8.3, uno de los que me ha costado más trabajo, yo creo que he gastado muchas horas tratando de sacar esto, ahora me sale bien porque estamos en 40, pero dice que debe de 40 a 60 y ya veremos. En 40 suena de esta manera, la idea es que lo grabes sin editar, o sea, sin hacer cortes. Negra igual a 60. Ejercicio 8 y alegreto, negra con puntillo igual a 56. Ti 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 ti
ejercicio 8.J es adagio, nega con puntillo igual a 44. Empieza como un canon, aparentemente hay como sensación de imitaciones en el transcurso del ejercicio. 6/8, 44. Un ti. El último ejercicio es el 8.K para terminar toda esa secuencia de ejercicios con semicorcheas en compás de 6/8. Tenemos aquí ahora esta práctica de lectura. 8K, un texto de Thomas Hardy, tomado del incidente musical. Andantino negra con puntillo en 66 para este ejercicio de lectura en 6/8. Twas thus. One of the play to please her friend, not knowing the friend was speedily growing behind the player's chair. Somnolent. Unaware of any music there. Beautiful, says she, waking as the music sees her taking. Though never a note cheat her, to judge off as a bird, say that of the very last word.